datos bien. Y bueno, mandé a la chica que fuera a presionar el botón. ¡Chica! ¿Dónde estás, chica? Bueno, espera. Espero yo que se encuentren muy bien. Esta es una tarde muy bendecida donde vamos a alabar a nuestro Señor Jesús. A ver, chica, córrele. Texto, porque queremos ver sus videos. Ok, niños,
problemas de señal, no me daba, no me podía conectar. Pero gracias a Dios que finalmente nos pudimos conectar y tenemos todavía tiempito para estar aquí, para alabar a nuestro Señor. En el anuncio, yo les escribí ahí de que íbamos a cantar unas alabanzas y quería que usáramos nuestros panderos y algún otro instrumento musical que tengan. Miren, yo tengo aquí esta como banderita. También con esto nosotros podemos alabar a nuestro Señor. En la iglesia nosotros hacemos algunas alabanzas con banderas o con estos, ¿cómo se llaman estos, hermanita Norma? No me acuerdo. Ya no pude hacer una banderita, pero para poder danzar a nuestro Señor. ¿Saben, mis amores, que el pueblo de Israel, ellos le hacían muchas fiestas a nuestro Dios. Ellos hacían unas fiestas, unas danzas, alabanzas tan alegres. Y era una, cada vez que ellos le cantaban a Dios, era una gran fiesta. Nosotros cuando vamos a la casa de Dios, también es una gran fiesta lo que hacemos. Cuando nos reunimos y cantamos todos juntos como un mismo cuerpo, una misma familia. Lamentablemente ahorita no podemos hacerlo como antes, pero en nuestra casa nadie nos impide alabar a Jesús también. Podemos poner alabanzas. El otro día yo vi a Emily, hola mi amor lindo, cantando con su guitarra, así ella muy inspirada. Y qué bello. Y ahí yo decía, qué lindo la palabra, como es la palabra de Dios que nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces Emily cantaba así yo pienso que ya sentía la presencia de Dios al cantar esta alabanza tan hermosa. Y me inspiraba, de que digo que los niños así, Dios se agrada de esa alabanza. Que aunque tal vez ellos no comprendan muy bien lo que es adorar a Dios, lo que Él quiere que nuestro corazón, con nuestras palabras, nosotros podamos decir que lo amamos, que lo adoramos y que Él es nuestro único Dios. Por eso, mis amores, hoy vamos a aprovechar un poquito de tiempo para cantar, para danzar, para brincar. Así que pónganse de pie y sus panderos, a ver, pongan sus corazoncitos y sus manos para ver si ya sacaron su pandero. Aquí está el mío, miren, mis amores. Extraño tocar el pandero en la iglesia, pero aquí lo vamos a tocar ahorita para alabar a nuestro Señor. Pero antes vamos a orar. Corazoncitos, si ya tienen sus panderos, sus trompetas, no importa qué clase de trompeta, yo voy a imaginarme mi trompeta aquí porque tenía una pero no la encontré. Y mi flauta también la saqué, pero vamos a dedicar este tiempo a Dios para alabarle, para danzarle. ¿Quién tiene sus instrumentos? Isaac dice que ya lo tiene. Muy bien, Isaac, ya también Josué y Leo. Si no tienen ahí instrumentos, mis amores, pues vamos a usar las manos. Las manos es el instrumento más hermoso que nosotros podemos usar para alabar a nuestro Dios, nuestros pies, para danzar. ¿Saben, mis amores, que se ve en la tele o en los videos o en varios lugares, aquellos que cantan para el mundo, ellos, miren, mis amores, hacen cualquier cosa para bailar porque pues les dan dinero por eso. Bailan y hacen un montón de cosas que no es para Dios, y a ellos no les importa hacer el ridículo al hacer unos bailes todos que hasta vergüenza dan, porque ellos lo hacen por dinero, porque pues para ellos disfrutan eso, porque pues para ellos en su carne ellos quieren disfrutar el poder sentir la música dentro de ellos. Pero lamentablemente ellos adoran equivocadamente a otro Dios, al enemigo, que él, recuerdan que él fue el que Dios usaba allá en el cielo. Satanás era el líder de la alabanza. Él fue el que tocaba toda clase de instrumentos. Entonces la música tiene tiene una gran influencia, mis amores. Es por eso que ustedes ven en la música del mundo, hay tanta clase de música
que la gente pues se deja llevar por el oído, por el gusto, porque es bonita la música, pero esa música no es dedicada a Dios. En cambio, nosotros necesitamos que tenemos al Dios verdadero, al que creó la música. ¿Por qué no le vamos a adorar? Y tal vez para el mundo nosotros hacemos el ridículo si nos ven danzando, si nos ven cantando, y si nos digan aleluya. Así que si, cuando era pequeña a mí me decían, nos decían pues ve que hay hermanas que hacen tortillas, porque pues uno palmea, le canta a Dios. O sea, en forma de burla, ¿verdad? Que uno está haciendo tortillas para poder, para, según ellos, avergonzarlo a uno y que uno se sintiera mal. Pero no tenemos que avergonzarnos, mis amores, nosotros, de alabar a nuestro Dios, porque es el verdadero. Él es el yo soy, el que soy, Jehová de los ejércitos, el Dios que su presencia estuvo aquí en el monte Sinaí para que los israelitas pudieran ver que Él era real. Entonces, si el mundo hace cosas para adorar a Satanás, que Dios lo reprenda, porque no adoran a nadie más que a Satanás. Cuando no se adora a Dios, se adora a Satanás. Pero nosotros, ustedes, yo que adoramos a Dios, vamos a hacerlo con todo gozo y con todo, y el agradecimiento también, mis amores. Porque no crean que solo aquel que sabe tocar un instrumento, aquel que tiene una voz hermosa, que solo ellos pueden cantar y tocar. No se necesita una voz tan hermosa para poder expresarle a Dios nuestra canción, nuestra alabanza. Lo que se necesita realmente, mis amores, es un corazón agradecido. Ya de ahí, pues si tienes una hermosa voz y aprendes a tocar un instrumento para usar esos dones para Dios, qué mucho mejor. Pero lo importante es tener un corazón agradecido. ¿Se acuerdan? La semana pasada aprendimos, el día pasado aprendimos que nosotros ahora somos el altar y Dios quiere que quedemos ofrenda de alabanza y adoración. Así que vamos a orar antes de seguir, mis amores, y vamos a dar gracias a Dios. Papito Dios, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor, juntamente con cada uno de estos pequeñitos. Papito Dios, gracias por este tiempo que ellos ponen, sus padres ponen, Señor, porque primeramente es por los papás que los niños están viendo, Señor. Gracias por esos corazones, por cada corazón de cada padre, Señor, porque ellos saben de que te necesitan, y así como ellos te tienen a ti como Dios, también quieren que sus hijos te tengan a ti como su Dios. Y aquí todos juntos te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, para también aprender de tu palabra, donde nuestro corazón se llene, y esa tierra que nuestro corazón sea esa tierra buena donde tu palabra dé fruto para la gloria de tu nombre. Y así, Señor Jesús, ser siervos y siervas que te sirvamos, Señor, y podamos hablarles a otro de tu palabra, Papito Dios, porque tú estás cerca, pronto vendrás, y tú esperas encontrar a tu novia, a tu iglesia lista. Y así estamos hoy, Señor, tus niños, todos los papis y maestros, somos tu iglesia, tu novia, que vamos a cantarte para darte a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, mis amores. ¿Listos, mis amores, para adorar a Jesús? Miren, vamos a ver. Son nuevas alabanzas, mis amores, pero vamos a aprenderlas. Lo que me gusta mucho de estas alabanzas es que ellos aprovechan al 100%, mis amores, de usar sus voces, de usar sus talentos a través de tocar estos instrumentos. Por eso les digo, si ustedes tienen sus instrumentos, úselos. Y aunque no lo sepan tocar, vamos a hacer como que sabemos tocar, porque a lo que Dios más le interesa es nuestro corazón. ¿Ok, mis amores? La melodía de nuestro corazón es lo que Dios va a escuchar. So, esta alabanza dice, Dios va delante de mí. Me gusta esta alabanza porque me recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminó por el desierto. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová iba delante de ellos en forma de columna de nube y en forma de columna de fuego. Él iba delante de ellos, los había sacado de la esclavitud y ahora ellos eran sus hijos. Por eso pongan atención, hermanita Erika, y vamos a usar nuestros panderos, nuestros instrumentos. Mi alma se deleita al recordar que en cada momento tú has estado ahí, Dios. Siervos somos y en nuestra servidumbre Jehová nunca nos ha dejado.
Dios quiere que siempre que nosotros tengamos un corazón agradecido. Por eso quería empezar con esta alabanza y diciéndole a Dios, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. ¿Saben qué, mis amores? ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Cada día porque nos dio la vida, porque nos da alimento, nos da donde vivir, le da trabajo a tus papis, pero sobre todo tenemos que darle gracias porque Él nos dio la salvación por medio de Cristo Jesús. Ok, aquí está esta otra alabanza, dice, heme aquí. ¿Listos, mis amores, tus instrumentos? No me van a dejar aquí sola. Vamos a lanzar. Alguien aquí puede darle toda la gloria y toda la honra. Por tu amor y tu
qué hermoso cantar a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Escogí estas alabanzas o cambié el programa para hoy, porque hoy vamos a hablar acerca de la esclavitud. Y cuando un esclavo es libre, ¿qué creen ustedes que pasa cuando un esclavo es libre? O cuando un preso está en la cárcel. ¿Qué creen ustedes que pasa? Sale así todo triste porque lo sacaron de la cárcel. Y sale todo triste. Dijo, ay, yo quería seguir en la cárcel. No, ¿verdad? ¿Qué hicieron ustedes, mis amores? Si han estado encerrados por mucho tiempo y lo sacan afuera ya libres, ¿qué harían ustedes? ¿Se ponen felices o se ponen tristes? ¿Quién está por allí? ¡Hola, mi Benji precioso! Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, permítanme, no se me voy a tomar agua. Ellos danzaron cuando ellos cruzaron el mar, ¿se recuerdan? Cantaron el himno de victoria. María tomó el pandero y danzaron dando gracias a Dios por la libertad. Luego que Dios les dio los 10 mandamientos, todavía ellos estaban aquí en el monte Sinaí. Y hoy pasamos a Éxodo 21, en donde Dios le sigue dando más leyes al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mis amores, ellos vivieron 400 años en Egipto. Ellos vivieron 430 años en Egipto. Y allá nadie les había dicho qué hacer o no qué hacer, cómo se tenía que comportar. Estaban como cuando un animalito no lo entrenan. O como aún cuando los niños no se les dice, no toques esto, o aprende a decir buenos días, a ser respetuoso. Si no se les enseñan, entonces van a crecer así, salvajes. Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Ellos necesitaban que Dios les diera una guía, que les diera las leyes para ellos saber qué hacer conforme ellos iban a pasar por el desierto. Porque les iba a llevar muy poco tiempo el cruzar el desierto, pero como Dios vio sus corazones, que ellos no estaban agradecidos, les tomó 40 años para llegar hasta la tierra prometida. So, durante esos 40 años eran millones de gente, mis amores. Moisés solo no podía. Imagínense si a veces, no sé ustedes cuántos hermanitos tengan, si tienen solo uno, dos o tres, o los papis que tienen más de tres hijos. No es fácil, ¿verdad? Porque cada niño es diferente y cada uno tiene diferentes necesidades y a veces cuesta cuando no se les educa. Cada quien va a hacer lo que quiera. Imagínense que el pueblo de Israel eran miles y miles y miles. ¿Cómo le iba a hacer Moisés para dirigir a todo este pueblo que estuvo en esclavitud por 430 años? Y lo único que recibían era azotes, maltratos, regaños y trabajo, trabajo y trabajo. Entonces ellos necesitaban su corazón ser trabajado para que ellos pudieran conocer a su Dios los amaba, que Dios no los quería tratar mal, no los quería tener ya en esclavitud, sino que Dios quería que ellos le siguieran y le sirvieran a Él. Y eso nos enseña a nosotros, mis amores, que también nosotros vivimos en este mundo, ya nacemos con ese pecado dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Aunque tú seas de 2, 3, 4, 5 años, ya la maldad, de alguna manera, si tú no le pides a Dios que te ayude, el pecado en ti te hace mentir, te hace desobedecer a tus padres, te hace gritarle a tus hermanos, te hace decir, no quiero esa comida, o no quiero tomar leche, o cosas así que te hacen no obedecer a tus padres. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe esa lucha contra el pecado. Por eso necesitamos a Cristo, para que Él nos ayude. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, mis amores, podamos lograr llegar a nuestra tierra prometida. ¿Amén? Corazoncitos, corazoncitos. Bueno, entonces Dios les dio una ley al pueblo de Israel acerca de los esclavos. Porque Israel había salido de Egipto, pero había otros países alrededor. Y todos esos otros países, todas esas otras personas que tenían sus propios reyes, sus propias leyes y sus propios dioses,
pero hacían lo que querían, no hacían el bien. Entonces Dios sabía cómo las otras naciones se comportaban. Esas naciones, muchos eran malos, tenían esclavos, los maltrataban, abusaban de ellos, los humillaban. Entonces Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel acerca de estas leyes para que ellos supieran qué hacer y no hacer lo que los otros pueblos paganos o no creyentes, lo que ellos hacían, el pueblo de Israel no los fuera a copiar, sino que ellos ya iban a saber por medio de la ley qué era lo que tenían que hacer a la hora de que ellos fueran a tener esclavos. Aunque realmente no es que Israel haya tenido esclavos, Dios estaba en contra o está en contra de la esclavitud. Cuando piensas en esclavo, ¿qué es lo que piensas? Una persona que está atada a cadenas, ¿verdad? Un esclavo. Cuando vendían, incluso todavía hay venta de esclavos, lamentablemente, en ciertos países, incluso aquí, de alguna u otra forma, ya no traen a la gente así encadenada, sino que de otra forma venden a los humanos, venden a las personas, pero para que sean esclavos a hacer algo que ellos no quieren o algo que es malo. Entonces, dicen que en China pues hay mucho de eso, mis amores, en donde llevan a personas a trabajar en campos grandes, que ellos trabajen por muy, yo creo que de algunos ni les pagan por el trabajo que ellos hacen, los hacen trabajar muchas horas y no les dan lo que ellos necesitan. Eso es estar bajo esclavitud, que otros se aprovechen de los demás, y Dios está en contra de eso, mis amores. Entonces, lo que pasaba con el pueblo de Israel era que si alguno de los mismos israelitas, porque Dios no permitía que fueran a haber esclavos de sus mismos hermanos, sino que a veces tal vez alguien había robado o alguien había cometido algo y no podía cómo pagar. Entonces la manera de pagar era siendo un esclavo o siendo un sirviente. De esa manera entonces, hola hermanita Luki, Dios te bendiga. De esa manera entonces la persona que tenía una deuda o si no podía mantenerse, se había quedado pobre por alguna razón. Hay muchas razones, pero se había quedado sin dinero, no tenía cómo sobrevivir. Entonces la forma de poder salir adelante era siendo esclavo, para que por lo menos tuviera que comer, para que tuviera que él poderse alimentar. De lo contrario, se iba a morir. De esa manera, entonces, el pueblo de Israel era que tenía esclavos y también gente de otros países que venían y no traían nada. Entonces ellos se daban como esclavos a servirle a los hebreos para que ellos pudieran de alguna otra forma poder ser útiles y tener que comer. Entonces, por eso Dios les dio esta ley. Luego, resulta, mis amores, que a los siete años, ellos podían ser libres. Ellos, la ley que Dios les había dado, porque Dios quería pues que hubiera, que los esclavos al fin descansaran de estar bajo esclavitud o bajo el mando de alguien, pero Dios les dijo a los hebreos que fueran buenos, que ellos acordaran cómo fueron de esclavos en Egipto, que ellos fueran buenos con sus siervos, que no fueran a maltratarlos, que no los fueran a humillar, que no se fueran a aprovechar de ellos, sino que fueran honestos, para que, así como dice la palabra, que no hagas tú a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú quieres que otro sea amable contigo, tú sé amable. Si tú quieres que alguien te ayude cuando tú necesites, tú también tienes que ayudar cuando esa persona necesite. So, tenemos que nosotros hacer a otra persona lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Tú no quieres que te peguen, ¿verdad? Tú no quieres que te jalen el pelo. Entonces, no vayas a hacer eso con alguien más. Eso es lo que Dios quería a través de esta ley de los esclavos. Entonces, habían esclavos que ellos, pues, al término de 6 años, estaba la ley que es decir, Dios no, como les digo, no quería esclavos, él no puso la ley de esclavos, pero por lo que el mismo hombre había hecho de hacer estas costumbres, Dios quería mostrarles qué hacer cuando pasara esto. Entonces,
Dios les dijo que al término de 6 años ellos tenían que dejar libre a sus esclavos, que se fueran y tenían que darles lo que ellos trabajaron durante esos 6 años para que no se fueran sin nada, sino que fueran justos y les pagaran lo que ellos habían trabajado. Y luego, mis amores, ay, se me perdió la otra foto. Pero les voy a mostrar algo. Habían esclavos que ellos dijeron, no, pues aquí mi amo, mi señor, se portó muy bien conmigo, me dio todo lo que necesité, nunca me trató mal, yo no me quiero ir, porque el esclavo podía decir, pero yo me voy, ya, finalmente ya no soy esclavo, me voy, y se va y hacer su vida a otro lado. Pero habían esclavos que ellos decían, no, yo me quiero quedar aquí. Y durante el tiempo que ellos habían sido esclavos, habían tenido esposa, habían tenido hijos, y si ellos se iban, tenían que dejar a la esposa y al hijo con su señor, con su amo. Hola, hermanita Alma, Jonathan y Efraín, hermano José. Entonces ellos decían, no, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo que tuve mientras estuve de esclavo y yo no los quiero dejar. Entonces yo me quiero quedar con mi señor esclavo para siempre, para siempre. Entonces tenían que ir a donde estaban los jueces y decir, ¿sabes qué? Mi esclavo dice que no se quiere ir. Entonces el juez tenía que decir, ok, es cierto, si es cierto que no te estén obligando, entonces tienes que prometer que vas a estar de esclavo para toda tu vida. No creas que vas a decir, ay, sí quiero estar de esclavo y hacer lo que quieras. No, tenía que obedecer al Señor. Entonces, miren, les voy a mostrar esto para que se les quede tantito, porque a mí me gusta mostrar cosas así para que se nos queden mejor. Bueno, entonces el señor o el amo o el jefe de la familia o el que tenía al esclavo decía, ok, si tú vas a quedarte conmigo tienes que hacer un ritual. Vamos a la casa y esto es muy, muy extenso, pero solo eso los voy a decir así rapidito. Iban a la casa del dueño, en la puerta de la casa, le ponían la oreja al esclavo y le abría un hoyo, o sea, le abrían el oído en la puerta de la casa del amo, del señor, le ponían su oreja y le abrían con la cosa era que le abrieran el oído y eso quedaba aquí en la puerta. Eso quería decir de que ese esclavo iba a quedarse en la casa de su amo para siempre, y que no había sido obligado, sino él por amor se había quedado con su amo, y que esa era la señal, ese era el ritual, o sea, eso, de que él estaba de acuerdo. Entonces, así era, así como que el esclavo se quedaba para siempre allí, con su esposa, su familia, y todos felices, ¿verdad, mis amores? Entonces, ahora, ¿qué es lo que eso tiene que ver en nuestros días? Nosotros ya no... Bueno, como les digo, todavía hay lugares en donde tienen esclavos, tristemente, pero nosotros ahorita, en donde nosotros estamos, no hemos visto eso. Gracias a Dios, no hemos sido nosotros víctimas de ser esclavos, pero la Biblia nos enseña esta historia porque tristemente nosotros sí podemos ser esclavos, no de una persona, no de nuestra sociedad ahorita, sino esclavos del pecado. ¿Recuerdan los 10 mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos? La persona que tiene dioses es esclavo de ese falso dios. La persona que miente, que adultera, que roba, que mata, es esclavo de ese pecado. Y lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra es de que el envió un libertador, él envió a alguien a que nosotros pudiéramos ser salvos y dejar de ser esclavos del pecado. ¿Y quién es ese gran hombre que Dios envió para que nosotros pudiéramos ser salvos? A ver, ¿quién me escribe? Ay, mis amores, mis fotos no las olvidé. Es Jesucristo. Entonces, ahora nosotros, mis amores, ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Si antes mentíamos, la ley nos ha dicho no mientas. Y la forma que nosotros podemos ser libres de ese pecado es creer en Cristo Jesús. Y vamos a leer en Romanos 6, mis amores, esta cita, antes de irnos, porque así nos fue el tiempo. En Romanos 6 nos dice algo muy importante. Dice que la paga del pecado es muerte, más la
dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando el esclavo estaba con su amo, tenía que hacer todo lo que le dijera, ¿verdad? Y pues eran buenos amos, buenos señores. Hay malos amos, malos señores o malos dueños. Pero ¿quién es el amo? ¿Quién es el señor del pecado? Es Satanás, que Dios lo reprenda. Él es el amo del pecado. So, aquella persona que no acepta a Cristo en su corazón, que no quiere a Dios en su corazón, viene a ser esclavo de Satanás porque hace las cosas de Satanás. Miente, tiene envidia, se enoja, hace todo lo que a Dios no le agrada. Entonces es esclavo de Satanás. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Cristo vino, Él se hizo en su cuerpo, cuando Él estaba en la cruz, mis amores, Él se hizo maldición, dice la Biblia. Él se vino a ser ese esclavo que ya no en la puerta del amo dejó ahí su oreja. No, Él dejó toda su sangre cuando a Él lo clavaron. No le abrieron solo el oído, le abrieron sus manos, le abrieron sus pies y le abrieron su costado cuando le metieron la lanza, mis amores. Él allí se hizo esclavo por amor a que nosotros dejáramos de ser esclavos del pecado. Ahora, mis amores, la oportunidad está para el que quiera. Nosotros ahora, en vez de ser esclavos del pecado, venimos a ser esclavos de Cristo, pero por amor. Ya no nos van a abrir un hoyo. Miren, el esclavo dice que le ponían un arete. So, eso significa, cuando usamos aretes, entonces creo que somos esclavos de saber ni quién. El que era esclavo, la seña era que le ponían un arete. Esa era la seña del esclavo. Entonces, ahora para nosotros, en vez que Jesús diga, ok, tú vas a ser mi esclavo, te voy a abrir el oído. Dios lo que quiere ahora hacer con nuestro oído es que nuestro oído sea obediente a la palabra de Dios. De esa forma nosotros venimos a ser esclavos de Jesús. No porque Jesús diga, vas a hacer esto, me vas a obedecer, no vas a matar, no vas a mentir, no vas a enojarte, no vas a pelearte con tu prójimo, sino que nosotros tenemos que hacerlo por amor, porque Él en la cruz lo dio todo, mis amores. Él dio su sangre, Él dio todo por amor a nosotros. Entonces, ahora nosotros en agradecimiento tenemos que darle a Él nuestra vida y decirle, ok, Jesús, ahora yo ya no quiero ser esclavo del pecado, hacía todo lo malo, ahora quiero ser yo esclavo tuyo, esclavo por amor. Porque un esclavo significa que le pertenece a alguien más. ¿A quién le perteneces tú? ¿Le perteneces a Dios o le perteneces a Satanás? Solo hay dos lugares, mis amores, Dios o Satanás. No hay aquí nada en medio. Aquellos que, y miren, mis amores, esto es lo más crítico, lo más triste, de que no importa si tú te dices llamar cristiano, oh, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, yo levanto mis manos, y yo amo a Dios, pero el que tú te digas que eres cristiano no significa realmente que seas esclavo de Dios. ¿Sabes cómo tú vas a ver que eres esclavo de Dios o eres un siervo de Dios? Cuando obedeces la palabra de Dios. Y ahí es donde muchas veces fallamos, que nuestro oído no ha sido abierto a poder escuchar la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahora, mis amores, ¿saben qué es lo más lindo? ¿Quién es esa puerta? No esta puerta. La palabra de Dios nos dice, recuerda lo que hablamos la otra vez, que Jesucristo es la puerta que nos da la luz de la salvación, la luz al camino que necesitamos caminar para poder llegar a la tierra prometida. So, ahora nosotros como esclavos, ya no es esta la puerta es Cristo, mis amores. So, entonces nuestro oído tiene que estar obedeciendo la palabra de Dios para que entonces nosotros ahí podamos realmente decir, soy esclavo de Jesús.
por amor yo le voy a servir. Y como ese esclavo que dijo, no, yo no me voy porque ahí está mi esposa y están mis hijos, yo no me voy, yo mejor y me quedo con mi Señor, con mi amo. Así, mis amores, nosotros poder ser y decir, yo me quedo con Cristo porque yo lo amo, Él me ha dado todo lo que yo tengo, entonces no me voy. Yo quiero estar con Él para siempre. Y es lo que Dios quiere, mis amores. El apóstol Pablo, el que le escribió varios libros de la Biblia, miren, ahí está apóstol Pablo y su amigo. Está chistoso. Pero en la Biblia, mis amores, el apóstol Pablo, él fue un hombre que estuvo en la cárcel muchas veces por predicar el Evangelio. Él, mis amores, sufrió tanto. Una vez dice que hasta lo dejaron casi muerto, tirado en el suelo, porque le pegaron muy feo, no lo querían, lo odiaban porque él predicaba el Evangelio de Cristo Jesús. Pero como él pudo escuchar su oído, él fue abierto y él quiso seguir esa voz de Cristo Jesús. Entonces, por amor, él dijo, yo soy siervo y esclavo de Jesucristo. Entonces, él no le importó sufrir lo que sufrió aquí en la tierra porque él sabía a dónde iba a ir. Entonces, mis amores, él, aunque estaba en la cárcel, él no se sentía preso, él no se sentía esclavo de los soldados. Él decía, yo soy libre, porque Cristo Jesús le había dado la libertad, no la libertad de estar aquí, de viajar de un lugar a otro y hacer lo que tú quieras, sino la libertad de poder tener la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, mis amores, que a nosotros reconocer a Jesucristo, dejamos de ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y somos esclavos por amor para Cristo Jesús. Y no basta solo con decir soy cristiano, sino que en la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios es en donde realmente se va a ver si somos hijos de Dios o si no lo somos. Entonces, mis amores, hay tanto que les quería decir, pero eso no es el tiempo. Nos vamos a quedar con esto y le vamos a decir a Jesús, gracias por Jesucristo, gracias Padre, porque a través de Él nosotros podemos tener ahora la salvación. Y vamos a cantar nuevamente el coro que cantamos el día que estuvimos aquí el miércoles, en donde cuando les hablé acerca de que somos un altar, voy a perder el coro, ese altar quiere Dios que nosotros seamos siempre. El que nuestro corazón esté el deseo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Y no solamente, mis amores, el cantar, el brincar, el dar, no. Sino que realmente en nuestro corazón esté el deseo de obedecer a Dios. Y entonces ya de allí, ya tú tienes la libertad de adorar, la libertad de cantar, la libertad de adorar su nombre y de, en agradecimiento, decirle gracias por la libertad en Cristo Jesús. Y hoy le vamos a decir nuevamente, Señor, yo quiero que en mi corazón sea ese altar donde tu presencia venga a morar y darle gracias a Dios porque Cristo Jesús dio su vida y solamente a través de Él podemos tener vida eterna. ¿Ok, mis amores? Ahí en donde están, vamos a cerrar los ojitos y le vamos a dar gracias a Jesús porque Él dio su vida por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvos y así nosotros poder tener la vida eterna como nos dice Romanos 6:23, que por medio de Él tenemos vida eterna. So, nosotros escogemos vida o muerte. Ok, mis amores, hasta luego, los amo mucho. Que estás aquí tan cerca de mí, eres todo lo que desespero por gracias ti. Por tu salvación, Señor. Desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti. Jesús, vamos a estar, Jesús. Vamos a estar fuerte, vamos a estar.